La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ACNUP, de Risaralda, visitó hace poco el país de España. Allí logró varios acuerdos con organismos de cooperación internacional para fortalecer el agro risaraldense. Bueno, nosotros en este proyecto estamos intentando exportar y transmitiros la experiencia con el trabajo con los agricultores, con los campesinos, con el movimiento cooperativo, y estamos intentando explicaros lo que hemos aprendido en estos últimos 30 años en los programas de desarrollo rural que se llevan a cabo en España y que se llevan a cabo en Europa. Nuestra experiencia creemos que es perfectamente exportable a territorios como el vuestro, a los departamentos y municipios como los que tenéis aquí. Tenemos más similitudes de lo que parece. En los 14 municipios de Risaralda se efectuarán diversos trabajos con los campesinos de la región. Alirio García, presidente de la ANUC, explicó. Mostrarle a los compañeros de la Unión Europea como los campesinos de Risaralda, sin apoyo del Estado, con sus propias manos, sin ayuda, han logrado tener ya emprendimientos importantes. Ya ayer salió el primer cargamento de maderas para España de Jaimar, y estamos preparando unos acuerdos comerciales para el plátano y limón Tahití. Este tipo de alianzas continuarán en toda Colombia.